Él entró a declarar y yo la que veía era la abogada, que entraba y salía a buscar agua o buscar café, pero yo senté de afuera. Y a la vez mandando mensajes a mis hijos, ¿no? A las 6 de la tarde sale la abogada y me avisa de que obviamente iba a quedar detenido. Entonces me hacen pasar a mí a una oficina. Él lloraba, ya estaba esposado, obviamente, lloraba. Y lo iban a trasladar a Devoto. Pero nunca llevé a mis hijas. La debilidad de él era la más chica y obviamente yo dije, no, no le puedo decir a mi hija de que el papá está en un hospital y que tenga que atravesar 10 rejas. Pero él es una persona que, así como puede estar muy bien, de pronto se puede bajonear. Entonces eso le vino como anillo al dedo. Entonces logró que lo trasladaran al Borda, a la unidad 20. Obviamente cuando aparecía algún psicólogo, psiquiatra, estaba destruido. Cuando nosotros íbamos, no se lo veía para nada mal. Pidiera lo que pidiera, a él se le daba. Pidió televisor, se le dio de televisor. Pidió estufa, se le puso estufa. Pidió ventilador, se le puso ventilador. No quería compartir con nadie la habitación, no la compartía. O sea, era un preso que no parecía preso. Entonces, un día muy enojada, le pregunté por qué había mentido, por qué yo no haberme enterado por él de las atrocidades que habían hecho. Porque ya para esto ya uno iba viendo la cantidad de causas de la que, aparte de la de Villaflor, empezaron a florecer, ¿no? Que son más de 150. Y él dijo sí. No, él juraba y perjuraba que no. Que él no, que él había ayudado a esa gente. Que no, no había sido capaz. Él no quiso que estuviera más esa abogada, así que pidió un abogado de oficio, ¿no? Sí. Estaba haciendo los trámites para ver de que él pudiera esperar desde afuera el juicio. Y yo dije, si es para que esté con las chicas y que las chicas no tengan que ir a ver al padre preso, y bueno, que sea el sacrificio. Pero siempre dejando bien en claro, por más de que se dé, de que vos en algún momento salgas, tu vida es tu vida y mi vida ya es mi vida. Entonces el abogado empieza a hacer todas las tratativas y pedían garantes. Y yo, por ser la esposa, no podía ser garante. La mamá tenía un dinero guardado. El amigo puso su vehículo como garantía. Y un amigo de la familia puso la escritura de la casa. Así fue que volvió. un 1 de noviembre lo dejaron salir. O noviembre del 2009. Ajá. Sí, pues fueron 2 años y medio más o menos que estuvo. Los primeros días parecía todo normal. O sea, él no estaba con arresto domiciliario. Lo único que tenía que hacer era presentarse una vez por semana en Comodoro Py. Y después podía hacer una vida normal. La más apegada, mi hija mayor, que es justamente la que no es hija de él, lo apañaba, digamos, ¿no? Porque yo calculo que ellas en su mundo no podían aceptar que el padre hubiese hecho nada malo. Entonces yo a veces me sentía entre la espada y la pared. Un día hubo una discusión muy fuerte. Y donde él parecía hasta gozar
de que mi hija me llevara a la contra. Entonces ya el ambiente estaba muy, muy pesado en la familia, digamos. Un día le reclamé porque no me había dado, no había aportado nada en esos días. Entonces me miró, pero con los ojos desorbitados, y se puso en una posición media así de... yo soy el que manda. Y me dijo, vos sos una cara dura. Cobrás todo mi sueldo y querés más. Yo dije, ¿vos te pensás que vos me mantenés a mí? No, yo me mantengo sola. Porque en realidad yo siempre dije que el dinero que se cobraba de él era para pagar el colegio de la más chica, porque tiene un problema visual. Entonces necesita maestra integradora. Entonces yo decidí ponerlo en un colegio privado para que ella pudiera tener la integración adecuada. O sea que no puede decir que me estuvo manteniendo. Hoy día no me puede decir que me mantiene. Bueno, después de esa discusión, ya ha llegado marzo. Me llama el abogado y me dice de que un determinado día él tenía que presentarse en el estudio. O sea, yo estaba sabiendo para qué era, pero no quise decírselo a él para que no se me fuera antes de tiempo. Porque el abogado me había dicho de que, si no me equivoco, es la cámara la que había apelado para que volviera todo atrás y que todos los que habían salido tenían que volver. Y le revocaban la... Claro. Yo iba en el subte cuando él me llama por teléfono y me dice, ya estuve en lo del abogado y me voy, no está el abogado, y la secretaria me dijo que me van a meter de vuelta. Entonces me pasa a buscar por Plaza Italia. Tengo la vuelta para Pilar. Yo pidiéndole, por favor, le digo, no te importan tus hijas, no te importa el sacrificio que hicieron las personas que se pusieron como garantes, no te importa tu madre, que es una señora mayor, no te importa nada. Nada, no hablaba nada. Fumaba y manejaba nada más. Llegamos a casa, mis hijas dormían, entonces le digo a la más grande, por favor, ayúdame, porque se quiere ir. Para esto, yo había ido hasta el vehículo, que había quedado afuera, que era el remis, el auto que él usaba como remis. Y le había sacado la documentación. Entonces, se sube al auto, porque yo entro por un lado y él salió por otro. Se subió el auto y se fue. Después se comunicó a casa dos veces o tres, siempre en horario donde yo no estaba, y hablaba con mi hija, la mayor. Pero no le daba un lugar donde estaba. Entonces yo, por las mías, llamo a los tribunales y pido que por favor me intervengan el teléfono para saber de dónde venían las llamadas. Y estando trabajando, me llama una de mis hijas y me dice, mamá, tenemos a la federal en casa. Y yo, ¿cómo a la federal? Sí, se nos vienen a custodiar. O sea, no solo me intervinieron los teléfonos, sino que me pusieron custodia en casa. Esto fue en marzo, ¿no? Que él se fuga. Primeros días de abril, me llega una nota del colegio para que me haga presente por un acontecimiento que había ocurrido. Entonces voy yo y me explican que viene una persona con las características de él a
hacerle entrega de unas golosinas, galletitas y gaseosa a la nena. Y con intenciones de verla. La maestra lo para porque fue justo en el horario de entrada. Y yo le pregunté a la nena. ¿Esas galletitas con qué te las compraste? Es muy grande para que te las hayas comprado con lo que mamá te da. Ah, no, me lo regalaron, me dijo. ¿Quién te lo regaló? No sé. Entonces, tanto insistí, que después de un buen rato me dice, ah, mami, ya sé quién me las dio. ¿Quién te las dio? Papi. Entonces, el juzgado decide ponerle custodia a la nena en el colegio. Dentro de todo tratábamos de seguir haciendo una vida normal, aunque no se podía mucho, ¿no? Hasta que el 20 de junio llegamos a casa. La nena tenía que hacer un trabajo práctico. Entonces, mamá había llegado a trabajar. Bueno, vamos, te ayudo. Busquemos la carpeta. Me pongo a buscar unas carpetas. Apoyo todo así en la mesa. En el momento que le digo, Mili, acá tengo la carpeta. Se escuchó un estruendo. Entonces me asusté, ¿no? Supóngase, estaba yo así en la punta de la mesa, la nena estaba al lado mío, pero yo estaba inclinada buscando esa carpeta y ella estaba a mi costado. Entonces cuando me levanto así, se siente el estruendo, digo yo, ¿qué fue? No sé. Y se ve a la nena que empieza los gritos y me dice, mamá, 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 la miro. Y le digo, ¿qué te pasa? Me quema, me decía. Y ella tocándose el pecho. Entonces le levanto, cuando le levanto la remera, me encuentro con que tenía el orificio de un proyectil. Llegamos al hospital, ella jamás perdió conocimiento. La atendieron muy bien. Y bueno, pasó el trance ese, que obviamente tiene toda su pancita abierta. Y el señor seguía fugado. El miércoles 22, llovía. Me avisan a las 12 de la noche, 12 y media de la noche, el comisario. Me dice, Claudia, lo tenemos. Entonces, miren mi ignorancia, ¿no? Porque yo digo, tengo a mi hija en una cama y cuando me dicen así, yo le digo, ¿está bien? Entonces el comisario me dice, ¿qué me está diciendo? Le digo, ¿él está bien? Sí, quédese tranquila. Entonces le digo, yo le voy a llevar ropa. No es necesario, me dice. Sí, yo le voy a llevar ropa. Había dos cosas que me preocupaban. El decir, está bien, era simplemente lo agarraron y lo subieron a un auto o lo mataron a palos y lo subieron al auto. Y por otro lado, ¿es la persona o no es la persona? Entonces me llevan. Uno de los muchachos que estaba ahí me pregunta si es violento y le dije, con toda la bronca del mundo, le digo, quédese tranquilo, conmigo violento
No. Entonces, de otra forma, deja la puerta abierta. Él se da vuelta. Cuando se da vuelta, obviamente, si yo me lo crucé algún día en la calle, no lo conocí. Tenía el pelo largo, barba así, parecía Papá Noel, y tendría, yo calculo que 30 kilos más de su peso. Cuando los entregó, nos enteramos que estaba viviendo a 6 cuadras de casa, por eso era que estábamos tan vigiladas. ¿A 6 cuadras de su casa? A 6 cuadras de mi casa. Por eso sabía todos nuestros movimientos. Sabemos que gente de Manzanares encubrió. Pero yo digo, si la justicia no hace nada, ¿qué puedo hacer yo? Así todo tuvo la bajeza de querer acercarse a saludarme. Le pedí que no se acercara. Y le pedí que se olvidara de todos. Que se olvidara del nombre, que se olvidara de los hijos, porque hasta ahí yo había llegado. Todo lo que yo había hecho durante esos 3 años era ayudarlo para que saliera y para que mis hijos el día de mañana no me dijeran, vos no me viste un dedo por papá. Si no, a mí no tenía por qué interesarme. Él tenía su vida. Me dicen que lo volvían a trasladar al Borda. A la semana me fui a llevarle más ropa, comida, cigarrillos. Y tuvo el tupé de, no, no la voy a recibir. Me fui, yo hablé con los psicólogos, todo, porque encima vinieron los psicólogos del Borda para ver si yo estaba bien y no lo iba a agredir a él. Después nos enteramos de varios meses que a principios de este año lo trajeron al Hospital Naval. Supuestamente donde tenía la contranatura se le había hecho una ventración. Entonces, él quería que le solucionaran ese problema. Con esa excusa, lo trajeron. Después de que le hicieron la operación esta de la ventración, nos decían que estaba muy mal. Entonces, mi hija más grande era como que sintió como un dolor por no poder tenerlo al papá ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, todos problemas, yo te llevo. Cuando llegamos ahí, estaba sentado, fumando, mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, pidió gaseosa. Y yo, para poder desahogarme un poco, le dije a mi hija, anda a buscarle una gaseosa. Y me quedé diciéndole, ¿por qué hiciste todo lo que hiciste? ¿Por qué tanto mal? ¿Qué mal te pude hacer yo? Si lo único que quise es ayudarte. Entonces, la mirada de él ya no era la de otras épocas. Era una mirada, parecía más de odio. ¿De odio hacia usted? Sí. Entonces, le dije, decime la verdad. Ese tiro no era para la nena. No. Ese tiro era para mí.
La verdad es que sí. Pero estaba yo sola en la habitación con él. Entonces le digo, qué suerte que tenés. No tenés testigos. Yo no temo por mi persona. O sea, yo le dejé bien claro la última vez. Si algún día se te ocurre disparar de vuelta, asegúrate de que se me termine ahí la vida, ¿no? Yo, todos mis temores son por mis hijos, nada más. Yo pregunto, digo, si este señor que anda deambulando por los pasillos del hospital un día traspasa la puerta y vuelve a pasar algo similar a lo que ya pasó con mi hija, ¿quién se hace responsable? Nadie me sabe contestar nada. En ese interín va su segunda hija a verlo y le tira en cara esto del disparo, porque habíamos estado haciendo pruebas nosotros de cómo llegó ese disparo a entrar por esa ventana y dar. Nadie nos supo explicar cómo, porque decían que había sido por un auto que había pasado y un vehículo que pasa jamás puede dar tan bien, siendo que había tres vehículos delante y no tocó nada. Entonces le pregunta, ¿es verdad que ese tiro era para mamá? Y se lo confirmó. Se suponía que ahora en agosto iba a empezar su juicio. Sí. Y lo fueron postergando. Ahora parece que es a mediados de octubre. Le quiero preguntar un par de cosas. Él está preso ahora, ¿por qué motivo? ¿Está en prisión preventiva o está ya con algún juicio? No, está esperando. Octubre tiene el juicio. Está esperando. Porque tenemos las dos causas, la del tiro y las causas de lesa humanidad. No, la del tiro quedó absolutamente en la nada. ¿No hay un solicito, una acusación? Es que no tengo testigos. O sea, eso me lo dijo a mí, se lo dijo a mi hija, pero no hay una tercera persona que pueda atestiguar eso. Yo siempre dije, yo no me arrepiento de nada de lo que hago, pero hoy día, digo, estoy tan arrepentida de haber puesto esos garantes. Me hubiese evitado tantos dolores de cabeza, tantas amarguras, tanto dolor. Thank you.